Tammy Jo Alejandro, conocida en el resto del mundo del crimen verdadero como la Juana Doe de Caledonia, antes de su identificación, era una joven alma independiente y colorida. Su insistencia arraigada en la exploración y en lograr aventuras, así como su inclinación a viajar sin preocupaciones y relacionarse con el mundo que la rodeaba, fue interrumpida por un asesinato inexplicable y sin resolver en los campos abiertos de Caledonia, Nueva York, el 9 de noviembre de 1979, dejando a todos los que la conocían en su hogar en Brooksville, Florida, y a todo el país en general, buscando respuestas en un mar de pruebas que nos ahogó a todos en dudas. Con la esperanza de proporcionar un razonamiento más sustancial basado en evidencia observable y análisis situacional, este es un examen del asesinato de Tammy Jo Alejandro y los largos años que pasó como la Jane Doe de Cali sin una identidad durante 3 décadas y media. Tammy Jo Alexander. Jo Alexander nació el 2 de noviembre de 1963 en Atlanta, Georgia, hija de Jo Alexander y Barbara Jenkins. Desde su nacimiento hasta su infancia, Tammy vivió tiempos increíblemente turbulentos y aterradores. Sus padres negligentes y llenando el hogar de temor, sus elecciones desordenadas permeando en la psique y las emociones generales de sus hijos. Siendo apenas una niña pequeña, Tammy se encontraba a su madre abusando de las pastillas en el baño, adicta a los medicamentos recetados después de que Joe, el padre de Tammy, se mudara. Estos episodios de adicción y otras enfermedades mentales se convirtieron en intentos de suicidio ocasionales, incluyendo momentos en los que Bárbara se cortaba las muñecas justo frente a su propia hija. A pesar del caos y el peligro que Bárbara representaba tanto para su familia como para ella misma, no hubo una verdadera intervención durante los primeros años de Tammy. Aunque sobrevivió con la ayuda de algún pariente o amigo de la familia de vez en cuando, Bárbara nunca obtuvo la ayuda que necesitaba, y las dificultades se trasladaron a la adolescencia de Tammy. Sin embargo, después de que Jo Alexander abandonó a Tammy y a su madre, Bárbara tuvo otra hija con un hombre diferente. Tammy fue bendecida con una media hermana y aliada familiar en Pamela Dyson. Las dos chicas se usaban mutuamente como salvavidas durante los duros enfrentamientos en casa, y se aferraban a los espíritus de cada una cuando las mareas de terror llegaban. Lamentablemente, Pamela estaba sujeta a las mismas rabietas que Tammy, y más tarde le diría a los reporteros que si Bárbara hubiera sido diagnosticada correctamente por un profesional de la salud mental, habría recibido tratamiento, y ella y Tammy habrían vivido vidas mucho más pacíficas. Sin embargo, las hermanas lucharon hacia adelante, y a la edad de 11 años, Pamela escapó de la casa de los Jenkins para vivir con su abuela paterna. Presumió que Tammy pudo encontrar una escapatoria similar y mudarse con otros parientes, pero poco sabía ella. Tammy continuó atrapada en la presencia de su volátil madre, dejada para procesar ese trauma sola y durante sus años de adolescencia. Afortunadamente, el final de la escuela intermedia y el inicio de la secundaria de Tammy no fueron totalmente aislantes. En la escuela, Tammy pudo formar algunas amistades cercanas con chicas de su misma edad en sus aulas de Brooksville, Florida. Una chica en particular era Laurel Noel, quien compartía múltiples rasgos de personalidad con Tammy y rápidamente conectó con su actitud emprendedora. Laurel y Tammy a menudo se escribían cartas. Tammy informaba constantemente a Laurel sobre sus más recientes enamoramientos y su deseo de escapar de su hogar en Brooksville. Poco después de que comenzaran sus carreras en la escuela secundaria, Tammy encontró el amor en otro compañero de clase, un chico mayor llamado Kevin Williams. Tammy estaba segura de que quería casarse con Kevin a pesar de su relativa juventud. Para ayudar a llegar a fin de mes, Tammy se unió a su madre Bárbara como mesera en una parada de camiones local, recogiendo mesas y recolectando propinas para prepararse para su futuro en el extranjero y lejos de los problemas. Sin embargo, en un giro intrigante, los problemas aún seguían a Tammy a pesar de sus mejores intenciones. Debido a su deteriorada relación con su madre, Tammy a menudo buscaba escapadas temporales de su hogar en Brooksville,
y ella y su amiga Laurel hacían autostop por el país como medio de aventura. A menudo iban a lugares a los que no tenían conexión. Solo dos adolescentes vagando por los vastos Estados Unidos. Una vez, el par hizo autostop hasta California. Sin embargo, al llegar, Laurel llamó a sus padres confundida, y el señor y la señora Noel volaron a su hija y a Tammy de regreso a Brooksville. Sin embargo, los padres de Tammy no parecían importarles, y a menudo escribían nuevas cartas a Laurel profesando su deseo de hacer autostop de nuevo, viendo estas escapadas a través del país como viajes divertidos, nunca cuestionando la seguridad general de sus viajes. Estas cartas se convertirían en los artefactos definitorios de las últimas semanas de vida y bienestar de Tammy. Ella y Laurel no siempre coincidían en todo, como muchas amistades de la escuela secundaria, participaron en su justa parte de discusiones, pero una cosa era cierta en las cartas. Tammy no era solo una persona definida por su difícil crianza o su ocasional descuido. Más bien, Tammy mostraba un carisma natural, un modo de operar enigmático que reflejaba su amor por la independencia. Tammy era de voluntad fuerte y enormemente imaginativa, y sobre todo, increíblemente introspectiva, en sintonía con sus emociones mientras entendía exactamente lo que quería. Buscaba una vida sólida, al menos algo más sólido de lo que conocía cuando era niña, esperanzada por un matrimonio después de la graduación y una vida feliz muy, muy lejos. Su exuberancia la impulsó a nuevas alturas y trágicamente a nuevos lugares por razones desconocidas. Porque en 1979, Tammy Jo Alejandro desapareció de su tranquilo pueblo en el centro de Florida, solo para ser encontrada muerta en otoño de ese mismo año, quedando sin identificar como la Callie Jane Doe durante más de 35 años. Ahora pasemos a la línea de tiempo de los eventos que llevaron a la desaparición de Tammy. El último tramo conocido de la ubicación de Tamara Alejandra comienza a las 11:35 de la tarde del 26 de mayo, 1979 en Brooksville, Florida. Escribe una última carta a su mejor amiga, Laurel Noel, anunciando su deseo de casarse antes de que termine el año y su plan de abandonar el estado del sol en septiembre del año siguiente. La carta actúa como una especie de despedida debido a la inminente separación de Laurel y Tammy. Esta sería la última vez que Laurel escucha de su amiga de la infancia. Un poco después de que Tammy envía su última carta a Laurel, alrededor del tiempo en que la primavera se convierte en verano de 1979, Tammy termina en el Ministerio de Prisiones Arcoíris, en Joven Harris, Georgia. Joven Harris es una región rural pero montañosa en el sector norte de Georgia, y el Ministerio de Prisiones Arcoíris acoge a los reclusos que han sido liberados en libertad condicional o en libertad bajo palabra. Sin embargo, se desconoce por qué Tammy asiste al campamento, y podría ser como una especie de voluntaria a través de un programa de escuela de verano o una asistente real, considerando sus incidentes de fuga en Florida, buscando una forma alternativa de correcciones. Sin embargo, ninguno de los amigos ni familiares de Tammy sabe de su paradero y asumen que ha vuelto a huir. Durante la estancia de Tammy en el Ministerio de Prisiones en julio de 1979, deja una serie de grabaciones de voz por teléfono para su novio, Kevin Williams, quien permanece en Florida. Kevin no tiene conocimiento de la ubicación exacta de Tammy, pero en sus mensajes ella suena en paz y llena de esperanza. Nada perturbada ni en peligro, lo que no provoca ninguna reacción ansiosa de Kevin. Esta es la última comunicación confirmada hecha por Tammy. Ese verano Tammy desaparece más tarde. Teóricamente, ella deja el ministerio en Joven Harris, Georgia, y viaja de regreso a Florida o hacia el oeste. Dada su historia de hacer autostop y tomar rides de desconocidos, se cree que Tammy realiza un viaje por carretera a través del país con extraños y probablemente no esté sola por el momento. A medida que los días caniculares del verano dan paso a los suaves escalofríos del otoño, Tammy sigue desaparecida de su comunidad en Brooksville. Ella continúa viajando, probablemente hacia el noreste en esta ocasión. Ya sea a finales de octubre o principios de noviembre de ese año, Tammy llega al norte del estado de Nueva York. ¿Cómo llega aquí o por qué elige esta ubicación es desconocido? Pero de nuevo, es muy probable que esté acompañada por uno o varios compañeros. En las primeras horas de la tarde del viernes 9 de noviembre 1979 se informa que Tammy fue vista en un comedor en Perú, Nueva York, un pequeño pueblo de menos de 4.000 personas en el área noroeste del estado.
una mesera que luego relata como testigo ocular, sirve a una niña que coincide con la descripción de Tammy y a una figura masculina mayor que la acompaña. Tammy no parece angustiada ni en ningún peligro real. Y la figura masculina paga por la comida antes de partir con Tammy un poco más tarde. Esta es la última aparición conocida de Tammy y Yo Alejandro. Más tarde esa noche del 9 de noviembre, llevan a Tammy a una carretera al borde de una granja en Caledonia, Nueva York del condado de Livingston, otro pequeño pueblo a solo 20 minutos en coche al oeste del restaurante de Perú, a lo largo de la Interestatal 20 y la ruta estatal de Nueva York, 5 a 23 millas al sur de Rochester. Aquí, le disparan una vez en la parte posterior de la cabeza con una pistola. Le quitan toda identificación y la arrastran al maizal vecino. En el campo, el perpetrador dispara una bala más en la espalda de Tammy y la deja por muerta. Las heridas de bala hemorragian y Tammy fallece antes del amanecer. Su asesino escapa en la noche. Cuando el reloj marca la medianoche y el calendario cambia al sábado 10 de noviembre, una serie de tormentas azotan el norte de Nueva York y lavan la mayoría de las pruebas del cuerpo de Tammy. El ADN vital destruido y la historia de Tamara Alejandra queda manchada casi más allá de cualquier comprensión. A la mañana siguiente, un granjero de Caledonia se despierta y sale a revisar sus pastos después del mal tiempo de la noche anterior. Mientras se acerca a los campos de maíz, el granjero ve un pedazo de tela roja asentada a lo lejos. Creyendo que podría ser un cazador intruso o un visitante no deseado, el granjero se acerca con precaución. Sin embargo, al llegar a la ropa roja, el granjero encuentra el cuerpo de una joven, disparada dos veces y cubierta de tierra. Rápidamente regresa a su granja y alerta a la policía. Poco tiempo después, las autoridades llegan a la escena y comienzan a recoger pruebas. Encuentran un pequeño charco de sangre en el borde del campo de maíz, donde la niña fue disparada, junto con el rastro que va desde la sangre hasta el cuerpo. El cuerpo en sí no muestra signos de agresión sexual y estaba completamente vestido. Sin embargo, los bolsillos de sus pantalones habían sido volteados como si hubieran sido saqueados antes del abandono. En la oficina del forense a finales de noviembre, el médico forense nota que las heridas de bala indican que la chica no se había inmutado ni movido cuando le dispararon, un fenómeno peculiar pero común en casos de asesinato. El forense no puede encontrar nada más peculiar y dictamina la muerte como un homicidio, mientras la policía continúa buscando la identidad de la chica. A medida que noviembre de 1979 llega a su fin, las autoridades anunciaron el cadáver femenino como la Juana Doe de Caledonia, sin lograr encontrar a su familia, puntos de origen o incluso nombre. Inicialmente se la describe como una joven entre 13 y 19 años de aproximadamente 5 pies y 3 pulgadas de altura y un peso alrededor de 120 libras con ojos marrones, cabello castaño ondulado a la altura de los hombros que había sido teñido 4 meses antes de su muerte y esmalte de uñas de color coral pintado en sus uñas de los pies. No muestra signos de trabajo dental. Su tipo de sangre es A negativo, y su estómago contiene maíz dulce, papas y jamón enlatado. El análisis de la composición y contenido mineral en sus dientes revela un patrón de agua potable de América del Norte. A pesar de estas revelaciones y pistas biológicas, la policía no puede identificar a la Cali Juana Doe mientras 1979 llega a su fin. Aproximadamente un año después, el 20 de octubre de 1980, las autoridades publican un boceto de la Cali Juana Doe, pidiendo a cualquier persona que reconozca a la chica que se presente con información. Su caso es rápidamente enviado a las principales redes de noticias, y en poco tiempo todo el estado de Nueva York está buscando la identidad de Cali Doe. Incluso con los esfuerzos avanzados de los investigadores para compartir la historia de Cali Doe con el público en general, se hacen muy pocos avances en el caso durante los siguientes años, a medida que avanzan los años 80. Algunas pistas aquí y allá llegan a los canales adecuados, pero ninguna resulta ser de utilidad. El primer giro importante en el caso llega en 1984, cuando el notorio asesino en serie Enrique Lee Lucas, asesino de 11 mujeres y amigo del también asesino Otis Tule, confiesa a los Rangers del estado de Texas, mientras está en prisión, que mató a la niña no identificada conocida como Caledonia Juana Doe, en 1979. Sin revelar nunca su verdadera identidad.
Los Rangers transmiten esta información a los detectives del estado de Nueva York. Sin embargo, incluso a través de investigaciones conjuntas, cada rama es incapaz de encontrar pruebas suficientes en esta afirmación. La participación de Lucas queda prácticamente descartada en 1985, cuando se descubre que había confesado falsamente que más de 100 asesinatos en los que no tenía ninguna conexión. Se cree ampliamente que la confesión de Caledonia es una de estas más de 100 afirmaciones falsas. A medida que los años 80 llegan a su fin, la policía entrevista a su justa parte de otros asesinos en serie y pequeños criminales con posibles vínculos con Caledonia. Sin embargo, ninguno resulta fructífero y el caso permanece tan frío como aquella mañana de noviembre de 1979. En 1989, el recién elegido sheriff del condado de Livingston, Nueva York, Juan York, promete al público que la investigación de Caledonia permanecerá activa mientras él siga siendo sheriff. York era el sheriff adjunto y uno de los primeros oficiales en responder en la escena del crimen, y actúa como la voz más fuerte para la adolescente, aún no identificada bien entrado el nuevo milenio. Pasaron más de 15 años hasta el próximo gran avance en 2005, cuando los científicos forenses realizan una exitosa extracción de ADN de los restos de Caledonia debido a la mejora de la tecnología. Esto permite la posibilidad de que su identidad se encuentre algún día a través de otra coincidencia de muestra de ADN. Otro avance en el caso ayuda a las autoridades a acercarse un poco más a resolver el misterio de Caledonia un año después, en 2006, cuando un análisis de sus dientes muestra una proporción isotópica de oxígeno que sugiere que pudo haber sido del sur o del suroeste de los Estados Unidos. Estas pruebas se combinan con un análisis palinológico realizado en la ropa de Caledonia, en el cual el polen extraído de su cuerpo puede rastrearse hasta árboles cultivados en California, Arizona y otras regiones del suroeste de los Estados Unidos, llevando a los investigadores a reconocer que su Caledonia no era nativa de Caledonia. Unos años más tarde, en 2010, el moderador de Web Sleuth y el artista californiano Carlos Koppelman se enteran del caso sin resolver de Caledonia y optan por realizar una reconstrucción facial del perfil de la chica, con la esperanza de que una imagen recién dibujada ayude tanto a los investigadores como al público general a identificar el cuerpo. La reconstrucción facial se sube al Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, también conocido como la base de datos NAMUS, pero no se descubre ninguna información nueva. Casualmente, alrededor del mismo tiempo en 2010, Laurel Nowell, la mejor amiga de Tamara Alejandra de Brooksville, comienza a buscar a su antigua compañera de clase de la escuela secundaria a través de las redes sociales, pero no puede encontrar a Tammy ni su nombre en ninguna plataforma de internet. A medida que pasan los siguientes años, Laurel no abandona sus esfuerzos. Finalmente se pone en contacto con Pamela Dyson, la media hermana de Tammy, que ahora reside en la ciudad de Panamá, Florida. Pamela le dice a Laurel que se alejó de Tammy y de su madre Bárbara cuando solo tenía 11 años para vivir con otros parientes, y supone que Tammy hizo lo mismo poco después. Sin embargo, ambas mujeres también discuten las inclinaciones de Tammy a huir de casa, y se preguntan si simplemente dejó Brookville para comenzar su propia vida, libre de su atormentada historia en la Florida Central. Cuando Laurel informa a Pamela de su propia investigación y la ausencia de Tammy en internet, Pamela profundiza en las conexiones con los miembros sobrevivientes de la familia Alexander y descubre que no se ha sabido nada de Tammy desde su desaparición inicial en 1979. Bárbara Jenkins, la madre de la niña, había muerto en 1998 y mencionó a Tammy como fallecida en su obituario, una creencia aceptada cuando ella no volvió a casa después del verano de 1979. En 2014, tanto Laurel como Pamela comparten entre ellas su preocupación de que Tammy haya seguido un camino peligroso después de desaparecer, y se preguntan si es víctima de un crimen desconocido. Pamela le dice a Laurel que cree que la policía puede no haber tomado en serio un informe de persona desaparecida si sabían sobre la historia de Tammy haciendo autostop, y por lo tanto, incluso si Bárbara hubiera presentado uno, puede que se haya desestimado o perdido. Por lo tanto, en agosto de 2014, Pamela y Laurel visitan la oficina del sheriff del condado de Hernando en Florida Central para preguntar sobre un informe de persona desaparecida para Tammy Jo Alejandro. Los oficiales de la estación revisan y dicen que nunca se presentó un informe en 1979 o desde entonces, por lo que las dos mujeres presentan uno,
y las autoridades inician una investigación oficial. Un mes después, en septiembre de 2014, el artista Kalido, Carlos Koppelman, ve la nueva lista de Tamara Alejandra en la base de datos de Namus y se da cuenta de que su rostro es sorprendentemente similar a la reconstrucción de la Juana Doe de Caledonia. Envía un email a la oficina del sheriff de Livingston en Nueva York, la oficina del sheriff de Hernando en Florida, al administrador de Namus y al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. La policía responde rápidamente y organiza una prueba de ADN con Pamela Dyson, ya que su relación de sangre con Tamara Alejandra podría proporcionar una coincidencia precisa. Unos meses después, en enero de 2015, los resultados del ADN llegan al médico forense del condado de Monroe y revelan que las muestras de ADN mitocondrial de Pamela coinciden perfectamente con las muestras de Kalido. Por primera vez en 35 años, los detectives conocen la identidad del cuerpo y Pamela conoce el trágico destino de su media hermana, Tamara Alejandra. Poco después, el 26 de enero, las autoridades anuncian durante una conferencia de prensa la identidad de la Juana Doe de Caledonia y cambian el enfoque de su investigación de la identificación a la resolución del asesinato de Tammy. Pasa apenas un mes y a finales de febrero de 2015, la oficina del sheriff del condado de Livingston informa que un número récord de pistas han inundado sus diversos canales. Un cambio drástico respecto al número lentamente decreciente de pistas que habían adquirido hasta entonces. Una llamada de un camionero de Tennessee proporciona a los detectives lo que describen como su desarrollo más significativo hasta ahora. Sin embargo, nunca se revela qué es esto. Otro mes pasa volando, y en marzo de 2015 se revela a los detectives la revelación sobre Tammy y su tiempo pasado en el Ministerio de Prisiones Arcoíris. Sin embargo, el ministerio de joven Harris ha cerrado hace mucho tiempo, y el esposo y la esposa que comenzaron el ministerio han fallecido, junto con uno de sus hijos. La falta de información pública sobre el Ministerio de Prisiones Arcoíris no disuade a los investigadores y al menos da un poco de visión sobre los últimos meses de vida de Tammy, detalles que se habían perdido durante 3 décadas y media. Unos meses después, el 10 de junio de 2015, Pamela, Laurel y alrededor de 100 otros asistentes visitan el cementerio de Tammy en Danceville, Nueva York, para una ceremonia de reemplazo de la lápida de Jane Doe con una que dice Tammy Joe Alejandro. La familia decide mantenerla en Nueva York en lugar de trasladarla de vuelta a Florida, agradeciendo a los funcionarios del condado de Livingston por su arduo trabajo en el caso. En lo que podría ser el mayor descubrimiento en el caso de Tammy desde su identificación en 2015, se obtiene otra pieza de evidencia de ADN, de una chaqueta de carreras de autos encontrada en su cuerpo a principios de 2016. Esta muestra es diferente a la que se utilizó para identificar a Tammy Joe, y se descubre que es de un sujeto masculino desconocido. Se lleva a 3 hombres de interés separados para interrogarlos, y se toma su ADN para compararlo con esta nueva evidencia. Casi pasa un año hasta noviembre de 2016 cuando la Oficina Federal de Investigación, ahora un actor principal en el caso de asesinato sin resolver, anuncia que ninguno de los 3 sujetos masculinos coincide con la nueva muestra de ADN del cuerpo de Tammy, pero que aún están siguiendo todas y cada una de las pistas que puedan obtener. La actualización más reciente llega en lo que sería el 57 grados cumpleaños de Tamara Alejandra, el 2 de noviembre de 2020, cuando la oficina del sheriff del condado de Livingston publica 3 segmentos de la grabación de audio obtenida de su novio de la escuela secundaria, Kevin Williams, quien había guardado un correo de voz que recibió de ella en un cassette antes de su desaparición, en 1979. Los detectives esperan que alguien allí fuera reconozca la voz de Tammy de alrededor del tiempo en que desapareció. Otro esfuerzo para dar el cierre final a un misterio con tantos giros y apenas respuestas. En la mayoría de las investigaciones de detectives de casos fríos, me gusta centrarme en un aspecto específico del caso que significa la mayor pista del misterio, o en algunos casos, su detalle más microscópico que podría causar la fisura necesaria para romper el caso de par en par. En lo que respecta al asesinato de Tammy Joe Alejandro, voy a romper un poco las reglas para destacar 2 puntos separados del caso,
ya que ambos reflejan piezas de evidencia vitales que todos debemos tomar en serio al considerar el caso de Tammy. El primer punto importante del caso es la descripción del sujeto masculino visto con la chica que se pensaba que era Tamara Alejandra en la cena en Perú, Nueva York, la noche del 9 de noviembre de 1979. El hombre fue visto por primera vez y descrito por la mesera que los atendió a él y a Tammy, y hasta ahora es el único sospechoso con un testigo presencial verificado. Cuenta y perfil correspondiente. Era un hombre blanco de mediana edad que medía alrededor de 5 pies y 9 pulgadas. Llevaba gafas de montura de alambre negras y, según informes, conducía una camioneta familiar de color beige de ida y vuelta al comedor. La mesera le dijo a la policía que él pagó tanto su propia comida como la de Tammy, pero nunca despertó mucha sospecha o preocupación. El hombre con las gafas de montura negra todavía es considerado un sospechoso principal por la policía, y su retrato compuesto facial todavía se usa en carteles de Se Busca en todo el país. Puedes ver una copia de este boceto en las notas del programa en este podcast. Si el hombre en este dibujo te resulta familiar, si reconoces su rostro de la zona de condado de Livingston, Nueva York, o cualquier área en general que se remonte a finales de la década de 1970, por favor llama a la oficina del sheriff del condado de Livingston al 1-8445-276-847. El segundo punto importante del caso son las grabaciones publicadas por la policía que revelan los mensajes de voz de Tamara Alejandra dejados a su exnovio en 1979. Tengo tres segmentos aquí que te reproduciré ahora. Se cree que estas grabaciones son del tiempo que Tammy pasó en el Ministerio de Prisiones Arcoíris y muestran su personalidad solo unos meses antes de que fuera asesinada. Estos son los tres extractos reproducidos uno tras otro. Eso estuvo genial. Estoy mirando una postal, dice, luna sobre Miami. La seductora belleza del amanecer de la luna brillando sobre el océano Atlántico en Florida. Tiene dos palmeras, la luna, el océano, y una chica con camisa blanca y pantalones negros, y es azul. Hermoso. Aunque los investigadores han salido a la luz y han dicho que creen que no hay nada incriminatorio o sospechoso en estas grabaciones, nos dan una rara oportunidad de escuchar a la verdadera Tammy, de tener una visión, aunque pequeña, de la persona cariñosa y optimista que era, y tal vez incluso desencadenar el recuerdo de alguien que pueda recordar haber escuchado esa voz durante sus últimos meses de vida en el otoño de 1979. Aunque las posibilidades de que ocurra tal reconocimiento son escasas, ya que fue hace más de 4 décadas, los casos sin resolver como estos merecen todas las oportunidades de ser resueltos. Se debe explorar todas las vías por muy descabellado que parezca. De nuevo, si reconoces esta voz o conoces a alguien que podría hacerlo, por favor comparte este audio y llama a la oficina del sheriff del condado de Livingston al 1-8445-276-847. Ahora pasemos a las teorías más prominentes que rodean el asesinato de Tammy Jo Alejandro. Durante años, las teorías centrales en torno al expediente de Tammy se centraron en su verdadera identidad, considerando su apodo de Jane Doe. Afortunadamente, ese aspecto del misterio ha sido resuelto, y podemos enfocar nuestras teorías en quién la mató y cómo terminó en Caledonia, Nueva York, a cientos de millas de distancia de Florida Central. Primero, es crucial intentar entender los primeros movimientos de Tammy cuando se fue en el verano de 1979 para teorizar a dónde pudo haber ido y teorizar con quién pudo haberse encontrado entre Brooksville y el condado de Livingston. Sabemos que Tammy pasó tiempo en el Ministerio de Prisiones Arcoíris en Joven Harris, Georgia, pero ¿a dónde fue después de esto? Como muchas teorías en torno al asesinato de Tammy, podemos obtener pistas increíblemente útiles de la ropa que llevaba la noche que fue asesinada,
y de los artefactos extraídos de su cuerpo después de su descubrimiento en la mañana del 10 de noviembre. Como mencionamos antes, los científicos completaron un análisis palinológico de muestras de polen extraídas del exterior de sus prendas en 2006 para rastrear los orígenes de las muestras y seguir sus movimientos a través de los patrones de polen de los Estados Unidos. Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de Palinología de la Universidad de Texas A&M, y los investigadores encontraron cuatro tipos distintos de granos de polen: el de pino australiano, roble, abeto y árboles de abedul. Estos granos se compararon luego con una muestra controlada de granos de polen extraídos de la zona rural del norte del estado de Nueva York en 1978, un año antes de la trágica llegada. Los robles se encuentran en todo Estados Unidos junto con los árboles de abedul y abeto, que son especialmente populares en el estado de Nueva York. Dicho esto, no había robles, abetos o granos de polen de abedul detectados en la muestra controlada de 1978, y debería mencionarse que no se encontraron árboles de abedul o abeto en las inmediaciones generales del descubrimiento del cuerpo en Caledonia. De hecho, las variedades de abedul y abeto encontradas en la ropa de Tammy finalmente se emparejaron con las especies de abedul y abeto que se encuentran con más frecuencia en las regiones montañosas de California, al otro lado del país, y a 3.000 millas de distancia del condado de Livingston. El cuarto y último grano de polen extraído de Tammy, el pino australiano, se considera un género invasivo que crece esporádicamente en los Estados Unidos y en los países circundantes, pero en cantidades finitas. El pino australiano se puede encontrar en México, el sur de Texas, el sur de Florida, el campus de la Universidad Estatal de Arizona, el campus de la Universidad de Arizona y algunas regiones de California. Sabemos que el pino australiano no puede sobrevivir a las frías temporadas de invierno del norte de Nueva York. Por lo tanto, sabemos que al menos una de estas cepas fue recogida lejos de Caledonia. Y la única área que comparte superposición en los cuatro granos de polen, el pino australiano, roble, abedul y abeto, es la zona montañosa del suroeste de California, incluyendo San Diego. Aunque los detectives están seguros de que estos hallazgos pintan una imagen más clara de los movimientos de Tammy antes de su muerte, hacen unos pocos polen granos certifican la presencia de Tammy en el suroeste de los Estados Unidos. No, pero eso no es todo lo que insinúa su viaje hacia el oeste. Otra pieza de ropa, o en este caso joyería, respalda esa misma teoría. Un collar hecho a mano encontrado en el cuerpo de Tammy la mañana del 10 de noviembre. El collar, la cadena, el broche y las puntas están hechos de plata de imitación, con tres piedras de turquesa encajadas en cada punta, una parecida a un pájaro. Puedes encontrar una imagen de este collar en las notas del programa. La forma general y la artesanía del collar apoyan fuertemente un origen casero, ya que no lleva ningún nombre de marca o coincidencia identificable en ningún catálogo de joyería de la época. Más bien, los investigadores ven el collar como una réplica de joyería nativa americana, hecha y vendida principalmente en el suroeste de Estados Unidos, Unidos. Por supuesto, no hay forma de confirmar que Tammy no poseía ya el collar antes de su partida en 1979, ya que podría haberlo comprado potencialmente en una tienda de segunda mano o en un puesto de antigüedades en algún lugar de Florida, pero los expertos no lo creen así. Esto sería demasiado coincidente, y también se relaciona con los deseos de Tammy de regresar a California que expresó en sus últimas cartas enviadas a Laurel. Entonces, el camino probable que Tamara Alejandra siguió después de partir de joven Harris, Georgia, se dirige al suroeste a través de los Estados Unidos, a través del Bible Belt, a través de los desiertos de Texas y Nuevo México, y luego a través de Arizona hasta el sur de California. Probablemente se quedó en esa área por más de unos pocos días, ya que las líneas de bronceado encontradas en su cuerpo post-mortem insinuaban una larga estancia en un clima soleado. Fue aquí donde probablemente recogió los granos de polen de pino australiano de la región, y luego se dirigió de regreso al este. Los detectives creen que Tammy luego rastreó a través de la cordillera de Sierra Nevada, recogiendo las especies exclusivas de polen de abedul y abeto, antes de atravesar Nevada, y probablemente hacer autostop hacia el este, hacia el estado de Nueva York. En cuanto al resto de las pertenencias de Tammy, la policía también recuperó dos colgantes de llavero de metal, que se rastrearon hasta máquinas expendedoras ubicadas a lo largo de la autopista del estado de Nueva York, una serie de autopistas de acceso controlado,
que cruzan a solo 4.5 millas al norte de Caledonia. Los colgantes eran un estilo de cadenas emparejadas de cerradura y llave, y el medallón incluía la inscripción: "Aquel que tiene la llave puede abrir mi corazón". Desafortunadamente, la parte de la llave también se encontraba en el cuerpo de Tammy, lo que significa que el perpetrador nunca se llevó una mitad del colgante. Esta pista no revela demasiado, excepto que Tammy probablemente llegó a Nueva York dirigiéndose al este por la Interestatal 90. Aparte de las joyas, los detectives profundizaron en el resto del atuendo de Tammy para ver si podían relacionar algo más con una fuente ulterior. La mayoría de lo que se dejó atrás parecía tener sentido, perteneciendo a una chica adolescente independiente de 16 años. Los pantalones de pana bronceados, la camisa a cuadros de algodón poliéster, los calcetines azules hasta la rodilla y los zapatos marrones de suela ondulada, todos corresponden a la demografía de Tammy. Sin embargo, había una prenda de vestir que no encajaba con el perfil de una chica de su edad, y se pensó que pertenecía a otro hombre. Una chaqueta cortavientos forrada de nylon rojo con rayas negras a lo largo de las mangas, con una etiqueta en el cuello que dice "Productos de deportes automovilísticos". Incorporado. Esta es la prenda que incluía una nueva muestra de ADN perteneciente a un hombre no identificado, y se probó contra el ADN de otros tres sujetos masculinos en 2015. Ese ADN aún no ha sido emparejado, pero se acuerda ampliamente que Tammy recogió la chaqueta cortavientos roja en sus aventuras hacia el oeste, ya sea en el camino hacia allá o en el camino a Nueva York. Ahora, no se ha demostrado que pertenezca al asesino mismo, ya que el asesino se tomó la molestia de eliminar las otras pertenencias identificables de Tammy. Pero hay una buena posibilidad de que quien sea que pertenezca, sepa más sobre Tammy que cualquier otra persona en este punto en el tiempo. Una teoría específica vinculada a la chaqueta cortavientos roja incluye a un posible asesino conocido: Cristobal Wilder. Wilder, también conocido como el asesino de la Reina de Belleza, era un australiano que emigró a los Estados Unidos en 1969. Violó a 12 mujeres y mató a 8 en una ola de crímenes a través del país, en un periodo de 6 semanas a principios de 1984. También se cree que es el culpable de 2 casos de violación estatutaria en Florida, en 1983, así como de innumerables asesinatos, sin resolver tanto en su Australia natal como en los Estados Unidos. El modus operandi de Wilder era persuadir a las jóvenes para que subieran a su camión, después de ofrecerles un contrato de modelaje, utilizando su experiencia en fotografía como medio para parecer legítimo. Los crímenes que se ha confirmado que fueron de Wilder tuvieron lugar en todo el país, incluyendo Florida, Georgia, Kansas, Texas, Utah, Arizona y California, pero uno en particular realmente se destaca. En abril de 1984, Wilder secuestró a una niña de 16 años llamada Tina Marie Risico y la obligó a viajar por carretera con él por todo el país mientras le ayudaba a secuestrar a otras víctimas femeninas desprevenidas. Finalmente llegaron a Nueva York, donde Wilder nuevamente secuestró a una mujer llamada Beth Dodge, antes de matarla y arrojarla en una cantera. Luego compró un boleto de avión para Tina Marie de regreso a Los Ángeles, antes de volver a la carretera para cometer más delitos. Uno de los elementos que hace a Wilder un sospechoso tan adecuado en relación con el asesinato de Tamara Alejandra es la forma en que viajaba mientras cometía delitos y los lugares que solía frecuentar. Tammy fue asesinada 5 años antes de la serie homicida de 6 semanas de Wilder, pero es posible que él estuviera en los Estados Unidos durante ese periodo de tiempo, conduciendo a través del país, explorando ubicaciones y comprendiendo las rutas generales entre las líneas estatales. Es completamente factible que Wilder se encontrara con Tammy durante sus propias aventuras en el oeste y realizara la misma repugnante maniobra que haría con Tina Marie Risico medio decenio después. Pero ahí no terminan las sospechas. Wilder era un entusiasta de las carreras de autos, incluso realizando acrobacias de conducción y otras actividades de alta velocidad. De hecho, poseía una buena cantidad de mercancía que fue fabricada por la misma compañía etiquetada en la chaqueta roja de Tammy, Auto Sports Productions Inc., lo que llevó a los investigadores a preguntarse si esa chaqueta que tenía Tammy pertenecía a Wilder. Además, se sabía que Wilder también había utilizado un revólver Colt Payton 357 Magnum, un arma que puede usarse para disparar balas de calibre 38, el tipo de bala encontrada en la escena del crimen de Tammy. Lamentablemente,
Nunca se probó la balística del arma de Wilder junto con la bala encontrada en el campo de maíz en Caledonia, y Wilder fue asesinado en un enfrentamiento con la policía en Colebrook, New Hampshire, antes de que pudiera tener lugar cualquier entrevista sobre Tammy. Debe señalarse que la participación de Wilder en el caso de Tammy se teorizó desde el principio de la investigación y antes del descubrimiento de las muestras de ADN masculino en 2015. Ahora es seguro asumir que el ADN de Wilder ha sido probado contra la evidencia de la chaqueta cortavientos y no ha resultado ser una coincidencia. Sin embargo, hasta que los detectives asignados hagan una declaración oficial, Cristóbal Wilder sigue siendo un sospechoso sólido en el caso. Más allá de algunos otros criminales de menor nivel que los investigadores ya han descartado usando evidencia de ADN, simplemente no hay muchos nombres vinculados al asesinato de Tamara Alejandra. Uno podría conceptualmente aún considerar a Enrique Lee Lucas como un posible culpable usando su modus operandi y testimonio. Pero recuerda que los oficiales también tienen su ADN en archivo, y seguramente lo han probado contra el ADN del misterioso sujeto masculino. Por supuesto, también queda la familia por considerar. Cada vez que una persona desaparece, especialmente una adolescente menor de edad, el enfoque siempre pasa por la familia. Hay quienes se preguntan si la inclusión de Tammy como fallecida en el obituario de su madre Barbara Jenkins en 1998 no fue solo una suposición, sino más bien una admisión del hecho de que su familia sabía que estaba muerta. Como se mencionó anteriormente, Barbara tenía varios trastornos mentales sin tratar, y trabajar en una parada de camiones con Tammy habría significado encuentros frecuentes con personajes nefastos. Es posible que Barbara o uno de sus novios supieran sobre ello, o peor aún, fue cómplice en la muerte de Tammy, y luego lo encubrió utilizando su estado de fugitiva en su contra. También debería notarse que nunca se presentó un informe de persona desaparecida, un error que podría ser considerado intencional. Algunos teóricos también se abstienen de absolver a Kevin Williams, el novio de secundaria de Tammy, de cualquier culpa. Se informó que Kevin fue la última persona en escuchar a Tammy con vida, y algunos sugieren que si él sorprendió a Tammy escapándose con otro chico en una de sus aventuras haciendo autostop, podría haber llevado las cosas demasiado lejos. Sin embargo, tanto nosotros como las autoridades no creemos que la familia de Tammy o su novio estén de alguna manera involucrados con su desaparición y muerte. Tammy rara vez estaba en casa cuando era adolescente, y el hecho de que su madre y otros miembros de la familia pensaran que simplemente se escapó en 1979 tiene sentido al considerar su comportamiento conocido. Kevin Williams ha sido de gran ayuda durante toda la investigación, y solo era un niño en ese momento. Estas teorías tampoco explican cómo Tammy tenía granos de polen del terreno en el lado opuesto del país, y terminó a miles de kilómetros de Brooksville, Florida, en el momento de su asesinato. Estas teorías simplemente no encajan de ninguna manera, forma o modo con las pruebas restantes en la escena del crimen de Tammy, y no deberían ser consideradas seriamente por el público en general. Al considerar a los asesinos, recuerda el hecho de que los detectives tienen un perfil de ADN. No sabemos con seguridad si son los asesinos, pero probablemente se ha utilizado para descartar a los actores conocidos en la vida de Tammy que aún están vivos, así como a los criminales ya incluidos en la base de datos del FBI. Quien quiera que sea el asesino, no es alguien de la infancia de Tammy. Antes de divulgar nuestra hipótesis sobre el asesinato sin resolver de Tamara Alejandra, queremos dejar claro que nuestras conclusiones presentadas en Detective de Casos Fríos son puramente especulaciones lógicas basadas en evidencia, circunstancias y subtexto factual. Solo tenemos acceso a la misma información presentada en cada episodio, y no intentamos prometer certeza o una garantía de experto. Simplemente observamos, investigamos e informamos. Basándonos en las pruebas analizadas durante años por científicos e investigadores por igual, creemos que Tammy Jo dejó Brooksville, Florida, y más tarde el Ministerio de Prisiones Arco Iris por su propia voluntad. Era su naturaleza explorar, buscar algo mejor para ella misma. Y su independencia juvenil la llevó a tomar la decisión de escapar de los horrores que enfrentó como niña y adolescente. Creemos que viajó hacia el oeste a través de las regiones suroeste de los Estados Unidos, probablemente deteniéndose en Nuevo México o Arizona antes de llegar a California. Teniendo en cuenta las líneas de bronceado en su cuerpo, su experiencia positiva previa visitando el estado,
así como la cantidad de granos de polen aún adheridos a su ropa. Tiene sentido que Tammy probablemente pasó más que solo unos pocos días en el sur de California. ¿Quién conoció y qué hizo allí es imposible de decir por ahora, pero eventualmente debió haber sentido el impulso de seguir haciendo autostop, y aquí es donde encontró su destino. Creemos que en algún momento Tammy decidió dirigirse hacia el este antes de encontrarse con la persona que finalmente la mataría. Es muy probable que quienquiera que fuera el asesino conoció a Tammy y la persuadió para que se uniera a él bajo el pretexto de ideales inocentes. Probablemente eran un manipulador experimentado y aprovecharon a una joven desesperada por transporte, pero lo suficientemente abierta de mente como para acompañar a un extraño. Los dos llegaron a Nueva York, donde Tammy compró su estado de Nueva York a través de un colgante de la máquina expendedora y disfrutó de una última cena, sin saber que su vida estaba a punto de terminar. Creemos que era Tammy esa noche en la cena de Perú que la camarera que informó su avistamiento con el sujeto masculino anónimo está diciendo la verdad. El contenido estomacal en la autopsia de Tammy coincidía exactamente con el tipo de comida servida en la cena en la que trabajaba la camarera testigo: maíz dulce, papas y jamón enlatado. Fue después de esta última comida que el asesino mostró sus verdaderos colores, asesinando fríamente a la joven chica con un disparo en la parte posterior de la cabeza. ¿Quién es exactamente el asesino en este punto es imposible de discernir? En 1979 era común que las personas no solo pidieran aventones, sino que los conductores también recogieran a los autostopistas. Reducir la lista de hombres blancos de mediana edad que dieron un aventón a jóvenes chicas a finales de la década de 1970 supondría una tarea astronómica, una hazaña sin fin. No obstante, el asesino sabía lo que hacía. Probablemente era un criminal experimentado. Puede que haya escapado de la persecución pero esté en prisión por otro delito. O tal vez murió por otros medios. Su identidad y papel en el asesinato perdidos en una tumba a cientos de millas de distancia. O tal vez todavía está ahí fuera, acechando en las sombras en su vejez. Quienquiera que sea y sin importar su destino, siempre hay una oportunidad de captura, sin importar cuántos días hayan pasado o cuántas pistas se hayan agotado. Si el asesino del Estado Dorado puede pasar décadas entre el crimen y la captura, otros también pueden. Y hasta que el hombre responsable esté tras las rejas, debemos operar con la creencia de que se puede hacer justicia y que con el tiempo se servirá. Recuerda su descripción. Recuerda su rostro. Siempre hay esperanza de que se haga justicia. Hasta entonces, sin embargo, debemos recordar que la larga y sinuosa historia de la Caledonia Doe no está definida por un campo de maíz en el condado de Livingston, Nueva York. No está definida por dos heridas de bala o una chaqueta roja desgastada o unos pocos granos de polen. Es la historia de una prometedora joven llamada Tammy Jo Alejandro, que perseveró a través de circunstancias extraordinarias y terribles para convertirse en la persona que se suponía que debía ser. Demasiado a menudo, una persona que huye de casa o hace autostop hacia un peligro potencial es vista como inestable o poco inteligente, un joven que está buscando problemas. Pero recuerda, Tammy estaba rodeada de inestabilidad y malevolencia en casa. Luchó a través de una infancia caótica, sobrevivió al abuso y al trauma, y encontró la fuerza para buscar un futuro brillante por cualquier medio necesario, al diablo con el juicio de los demás. Tammy era una exploradora, una valiente aventurera con un alma apasionada, más que solo una superviviente, sino también una luchadora y optimista. Su legado fue un enigma durante 35 años, pero de aquí en adelante, será el de un ser humano que merecía la oportunidad de crear la vida por la que sacrificó todo para perseguir. Tenía derecho a comenzar de nuevo, a hacer amigos y relaciones con aquellos que escucharían su historia y a sentirse parte de este mundo. Es nuestro privilegio y deber no solo escuchar y aprender de la historia de Tammy Jo, sino también compartirla, recordándola por la mujer que era, no por la crueldad que soportó. Este es Detective de Casos Fríos. Gracias por ver este documental de Detective de Casos Fríos. Si te gustaría apoyarnos para hacer más contenido como este, considera suscribirte en Patreon para obtener una gran cantidad de recompensas y contenido adicional. Me gustaría hacer una mención especial a nuestros increíbles seguidores de Patreon del Jefe Detective: Nicolás M. Max Hayo, Jennifer Babcock
y Daniel Piedra Media, así como a todos nuestros patrocinadores por hacer posible esta serie. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.